Yo nací aquí en Paso. ¿En La Paso? Sí. Yo nací por la ciprés de Eucalipto. Nací a las 6 de la mañana. Porque mi papá, cuando estaba baby, cuando tenía 6 años, se lo robaron los soldados. Era la guerra en México. Y mi papá, este se crió con los soldados. Pero al último anduvo con Villa, anduvo con Madero, anduvo, pues no me acuerdo con otro, pero al último anduvo con Villa. Villa llegó a la casa con mi papá y le regaló un caballo y le regaló una montura y le regaló un rifle y le regaló una bayoneta. Cuando nací yo, fue cuando ya nos fuimos para Juárez. En San Isidro fue el primero que hizo su labor. Sembró chile, tomate, todo eso anduvo ahí. Y de ahí nos fuimos a las minas, porque ya mi papá, ya no, mi mamá no quiso siembra ya. Y nos fuimos a las minas. Hasta que volvimos a venir, mi papá ya se enfermó y se murió. Y quedamos mamá, mi mamá. Y dos, tres hermanos y una hermana más, no más. Yo tenía 26 años cuando mi papá murió. Ya estaba casada. Mi esposo se llamó Francisco Ornelas. Aquí tenemos como más de 40 años. Mi esposo y yo hicimos el cemento. Yo hacía los hoyos alrededor para sentar las paredes. Y entre los dos echamos el piso de cemento. Pero nosotros, el cartón, todo pintarlo nosotros. Pues mire, aquí era muy, muy pues, había muy poco, nomás nosotros. Ese señor, pero él tenía gallinas nomás ahí. No vivía, después vivió. Pues poco a poco empezaron a comprar y a venir y todo eso. Ya empezaron a ver más casas. Y ya después metieron agua, metieron el drenaje, metieron el gas. Ya se casaron mis nietos, ya tienen babies. ¿Ve? Me están llame. Crema, crema, crema. Pinté la casa. Y le pinté esto, porque este era brown, era café. Yo no me gusta, me lo pinté blanco. Joder. Es chile, sandía, vestiditos, un sombrerito, las chanclas. Esta es una zanahoria. Esta es una mona. Estos son mis angelitos, todos ellos. ¿Sí? Estos son gorros. Sí. ¿En tanta color? ¿Ves? Como un mes. Y hago todo eso. ¿Ves? Este 2 semanas. Entonces, semana y media la hice. Mis plantas. Todo esto. Estos no son mis canarios. Tengo 7. Se me murieron 2. Estos son catatúas. Sí, son catatúas. A veces la tienen. Sí. Tiene ganas de platicar y a veces no. Ok. Se reventó esta. Pero yo le puse con alambre de la luz, mire, para poder coser. ¿Sí? Hay que llevar la vida con paz, con amor, ¿verdad? Uno y otro cuidarnos, ¿verdad? No estar enojado, no estar peleando, no, eso no está bien. ¿Sí? Eso es todo.